Señorita Ririchiyo. Tengo miedo. He lastimado a mucha gente hasta este momento, solo para protegerme. Por eso, si tuviese aunque sea un poco de valor, no me importaría salir lastimada esta vez. Te amo. Aun si tú no puedas... ¿Puedes amarme? Señorita Ririchi, yo también te amo. Te amo, señorita Ririchi, yo te amo. En verdad te amo. Sí, mis palabras pudieron ayudarte. Entonces, soy feliz. No hay una sensación más hermosa que esta. ¡Adultos! ¡Asombroso! ¡Mike! ¡Los niños nos están mirando! ¡Están sí. ¡Mike, no hagas eso! ¿Qué van a pensar los niños si me hueles? ¡Separémonos, sí! Señorita Ririchiyo, esto es como un sueño para mí. ¡No me escuchaste! ¡Suéltame! Cuando recibí la carta, sabía desde el fondo de mi corazón que no debía malinterpretarlo. De haberlo hecho, me hubiese enloquecido. Pero en verdad, estaba tan feliz que podía haber fallecido. Capítulo 12. El día en que nos reunimos.